Logan, no te puedes ir, supéralo. Vísperas de Navidad y todos encerrados en una cabaña, ¿no es raro? Bastante, pero chicos, ya estamos aquí después de 3 años, hay que disfrutarlo, ¿no? Yo apoyo a la pelirroja. Amigo, ya estamos aquí. De acuerdo, me voy a escoger mi habitación. ¿Estás bien? Sí, solo es raro estar de nuevo todos juntos. Logan se porta grosero, pero sabes que es por lo que pasó. Sí, fue mi culpa, ya lo sé. Sabes que no sé, te lo dije aquella vez. ¿Por qué todos nos separamos? No sé, hermosa, pero ¿no quieres ir a comer algo? Deja de llamarme hermosa, por favor, ¿no? ¿Cómo es que acabé con todos ellos de nuevo? Ok, eso dio miedo. ¿Creen que sea buena idea que hable con él? Creo que necesitan hablar. Ve. Hola. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Logan, deja de tener esa actitud. Deje de tener esta actitud. Por tu culpa mi hermana no está. Perdón, yo no quise. Olvídalo. Again, try to understand why.
acompañas a la cocina? Claro. ¿Quieres ver una película? Pues no hay otra cosa que hacer. ¿Qué habrá pasado? No sé, pero ya te dije que estás más linda. Pon la maldita película. Birds flying high. You know how I... Perdón, yo no quise. Tienes razón, fue mi culpa, pero fue un accidente. Hay veces que cuando estoy enojado, digo cosas sin pensar. Logan, ¿no ves que están todas las personas que te aman en esa cabaña y tú simplemente te portas así? Todos estos años no fueron fáciles para mí, y ahora los veo, y no sé cómo reaccionar. Te extrañé. Yo más. Avan, estás muy cambiado. ¿En qué sentido? No sé, hablas más. Tú también cambiaste, te ves más... linda. Eso fue raro. Bastante. ¿Te puedo pedir algo? Depende. ¡Vamos! No seas así. De acuerdo, ¿qué? Dame un beso.